Pablo Acevedo nos habló del premio que recibió Viña San Pedro Tarapacá como mejor bodega del Nuevo Mundo. Pablo Acevedo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Excelente, muy contento de estar nuevamente en Colombia y particularmente en Medellín. Y particularmente en Medellín, porque como ustedes saben, Pablo representa una de las viñas, si no la más grande, de las más grandes que tiene el Nuevo Mundo. Efectivamente, así es. Y bueno, la verdad es que hoy día quiero, o les vengo a contar una muy buena noticia. ¿Ah, sí? De San Pedro. Traes novedades. Traigo novedades. Perfecto. Esas son chivas, nadie las conoce, excepto todo Sudamérica y nosotros. Exacto, pero mira, no sé si ustedes conocen de los Óscar. Bueno, el vino también tiene sus Óscar. Claro. ¿Ah? Y nosotros como Viña San Pedro salimos premiados y nos ganamos el título de Mejor Viña del Nuevo Mundo. Mejor Viña del Nuevo Mundo, hombre, así como lo escuchas, hombre. Mejor Viña del Nuevo Mundo para San Pedro. Y la verdad es que nos llena de orgullo porque de alguna manera valora todo el trabajo que nosotros hacemos desde la tierra hasta la comercialización de nuestros productos. Hoy estamos en compañía es de un jefe de Export Manager, una responsabilidad muy grande, Pablo. En el caso de Colombia trabajamos con Dilicores, que es un gran aliado con el cual hacemos grandes cosas y esperamos seguir haciendo muchas cosas más en el futuro. Tenemos una posición muy sólida de mercado, con marcas muy ganadoras. Tenemos un Gato, un 35 Sur, un Castillo de Molina, un 1865, que están cada día creciendo aún más. Cada día y más fuertes. La idea es presentarles cosas nuevas, traerles novedades. Ya les conté lo del gran premio que recibimos y además hoy día les quiero contar de que este año 2012 vamos a traer un par de novedades. ¿Ah, sí? Sí, vamos a empezar a comercializar aquí en Colombia dos productos de alta gama de la Viña San Pedro. Uno de ellos es Cancana de Elqui. Y Tierras Moradas, ¿no? Y Tierras Moradas. Bueno, esos proyectos ya están listos. Sí. Hemos empezado a embarcar las primeras cajitas a los distintos mercados. Sí. En una primera instancia, dado los volúmenes y el tipo de producto, los vamos a dedicar a las tiendas de Dilicores. Uh-huh. Y posiblemente en una segunda etapa a los restaurantes más exclusivos de las principales ciudades de Colombia. Aunque tenemos acá un Castillo de Molina, reserva del año 2008, hablemos de lo que fue este año, el 2012. De la cosecha 2012 tenemos muy buenas condiciones de clima, tal vez la cosecha no va a ser tan abundante y por qué no, ojalá pensar en ganarnos nuevamente el premio como mejor viña del Nuevo Mundo. Yo creo que no, en la marca 35 Sur también tenemos algo nuevo, estamos empezando a comercializar aquí en Colombia el 35 Sur Rosado. ¿Sí? Es una categoría que yo he venido siguiendo desde hace mucho tiempo, creo que está creciendo muchísimo y nosotros ya con Gato hemos tenido excelentes resultados y creemos que con 35 Sur nos va a ir increíble, así que dentro de poco también lo van a poder ver en los principales almacenes del país. Ahí lo estaremos esperando, 35 Sur Rosado, no veo la hora porque el Sauvignon Blanc me encanta. Qué bueno, me parece. Perfecto, entonces Pablo, bueno, te agradezco mucho y hombre, salud. Las puertas abiertas. Muchas acá, gracias. En Colombia, cuando quieras venir a la ciudad de Medellín o cualquier parte de Colombia, bienvenido siempre, Pablo. Muchas gracias.